restaurante. Ajá. Bueno, el perdido nace ahí en la esquina de la panadería El Sol, ahí abajo. Ahí nace el perdido. Bueno, ¿y acá sabe lo que hace? A 1920 más o menos, pedazos de diario porque en realidad está muy deteriorado. Pero sí nos da, por ejemplo, los apellidos de la gente que vivía en el lugar, cómo se organizaba, una cantidad de cosas que ratitos pequeños, ¿verdad? Por ejemplo. Tiene algunos impactos de bala, es lo que tiene, y lo otro estuvo, se rompió cuando lo zafaron y lo retiraron. ¿Y esos impactos de bala se sabe el motivo de que son? No. Hay diferentes elementos acá de las escuelas cerradas. Y bueno, tenemos una infinidad de textos. ¿Cómo aparece?